ya están enfocados, ellos ya están decididos, ellos quieren ganar, ellos quieren llevarse este día por delante. Así que es momento para que demuestren que verdaderamente tienen todo para ser gladiadores. Como bien dijiste, Cas, para muchos este día es clave porque hoy se están jugando por clasificar al día viernes y finalmente estar más cerca de esos dos cupos disponibles que tenemos en esta semana de la liguilla. Hasta el momento podemos decir que arrancaron muy parejos los primeros aspirantes en realizar la pasada y al mismo tiempo también ya concretan y suman la primera campanada. Primera campanada para el equipo Alfa. 7 minutos y segunditos es lo que le queda. Muchísimo tiempo todavía tienen ambos equipos para buscar ventaja, para revertir en cuanto necesiten revertir lo que es justamente lo que le pasa ahora mismo al equipo Omega. Estamos a nada de conocer al equipo que avanza mañana. En esta competencia, todos los aspirantes se van a tener que enfrentar a la prueba del cardio. Como ven, tienen que meterle mucha potencia en las pasadas atravesando cada una de las estructuras. Ahora podemos decir que viendo la pasada de las chicas, el equipo Omega es el que toma, el equipo Alfa, digo bien, la delantera y en este nada. Segunda campanada para el equipo amarillo. Siguen ellos sumando, siguen afianzando su ventaja y esperemos que justamente continúen de esa manera. Las redes, ¿cómo será que se están portando las redes ahora mismo, Muñoz? ¿Están ansiosos también con la competencia de los aspirantes? Sí, por supuesto, y empiezan a dejar inclusive su apoyo, tanto para Alfa como también para Omega. Otra de las cuestiones que van ocurriendo es la preocupación que generó en cierto modo la legendaria Liz. Y en el equipo rojo que ahora no está en el set, se largó a llorar en la pausa y ahora se fueron justamente para ahí también. Gaby ya no da más, dice Jesús. Ahora la campanada de Steven que hace pasar al frente a Omega. Recordemos que Alfa está obligado en cierto modo a ganar hoy las dos competencias. Lucas da esa campanada para que ya salga la siguiente aspirante, el caso de Selena. Más comentarios, vamos Selena, dice Selva. Vos también podés, Selena, dice Rorro. Varios comentarios también de enojo de la fanaticada del rojo con sus legendarios. Hoy no fue una buena jornada para el rojo. Alfa tiene 200 puntos y el equipo Mega tiene 300. 5 minutos, 15 segundos y el tiempo no para, Sue sigue. Justamente con eso que acaba de mencionar el Muñe es que confirmamos, Dani, que la diferencia entre equipo Alfa y Omega no está pronunciado como llegó a pasar semanas anteriores, que miércoles nosotros ya estábamos despidiendo prácticamente a un equipo, ya estábamos mandando también al viernes. Así que 200, 300 es la cantidad de puntaje que tiene Alfa y Omega respectivamente. Una diferencia mínima, no es nada, y por eso podemos decir que los resultados y las victorias pueden variar en cualquier momento. Ya lo que estamos viendo es la salida del nuevo aspirante, en este caso por parte del equipo Omega, que va pasando por esas estructuras, por arriba, por abajo, dejándolo todo. Y lo que están buscando en este caso sería sumar la quinta campanada. Todavía queda un tiempo interesante. 4 minutos, 25 segundos. Mucho tiempo todavía le queda al equipo Alfa, al equipo Omega. Tienen que concentrarse ambos. Hay un aspirante que justamente es el que más está gritando y está pidiendo. Es Oscar el que les está pidiendo concentración, rapidez y por sobre todo mantener la ventaja. Increíble como Oscar no deja de apoyar a su equipo. Está siguiendo el minuto a minuto porque saben de que la cosa está pareja y que finalmente hoy es un día importante para el equipo que logre acumular la mayor cantidad de puntos. Nuevamente los equipos al mismo tiempo suman la quinta campanada y quedan 3 minutos 47 segundos. Muchísimo tiempo todavía, chicos. Con esto obviamente que se puede cambiar todavía la historia. Es momento para que avancen las chicas. Es momento para que ellas también busquen ventaja. Impresionante la coordinación que están manejando los aspirantes porque están acompañando a los compañeros y a las compañeras para que vayan avanzando. Bueno, hasta hoy son compañeros, mañana van a dejar de ser compañeros. Ay, 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 una caída de Beth al salir de la estructura, pero igual esto no fue un freno, al contrario, Beth se levantó como si nada y siguió. Y estamos viendo también en el carril contrario a la gladiadora del equipo rojo, en este caso del equipo Omega,
que también lo está dejando todo. Es Lizania la que está ya avanzando rumbo a sumar una campanada más y ahora se meten a la zona de la ratonera. Por favor, Dani, fíjate lo parejo que está esto. Bueno, Oscar, entre paréntesis, así para poner un paréntesis colorido a todo esto, está por sacarle el puesto de aliento a Marina. Porque Marina suele ser siempre la que más grita, la que más arenga, pero Oscar la está rompiendo. No paró de gritar desde que arrancó esta competencia y se entiende también toda la adrenalina, toda la presión, imagínate la ansiedad que tienen para conocer el resultado de esta primera competencia de aspirantes. Estoy fijando que dentro de la ratonera quedó un zapatito, Dani. Vamos a fijarnos quién está sin un lado, sin un zapatito. El zapatito de Lizania fue el que quedó dentro de la ratonera. Así que, bueno, queda todavía tiempo, 2 minutos, un poco más de segundos para que los aspirantes lo den absolutamente todo. Chicos, si les falta fuerza, si les falta aliento, piensen que hoy es la última oportunidad que tienen para seguir con nosotros. Vamos a monitorear cómo están los pálpitos en arroba calle 7 PY. Muñe, ¿cuáles son los comentarios? Ahora mismo, mucho enojo, en cierto modo, con algunos aspirantes. De igual manera, la actriz, por ejemplo, comenta, dice, qué rápido los chicos, porque de verdad hemos visto inclusive una mejora de vez, que recordemos fue atacada el equipo Alfa en la semana, y ahora mucho mejor también por ahí. Vamos, Alfa, fuerza. Y Meli, Leo, me pregunta, Meli está al lado de Tiara, está ahí con el equipo rojo. Medio perdida estuvo Betty, también otro de los comentarios. Fuerza, equipo Omega, apoyo que llega tanto como para Gaby, como para también Sofi. Ya en su segunda pasada de ellas, recordemos esta segunda ronda. Vamos a ver qué ocurre y qué acontece. Solamente un equipo va a pasar al siguiente fase. Yo quiero saber dónde está Liz. Dice, Liz no está en el estudio en este momento. Creo que sigue en el back. Oh, ya volvió Liz, ya volvió. Ahí está con Alan en el extremo de la punta del rojo. Último minuto. Último minuto, último esfuerzo, últimos segundos. Aspirantes, la primera competencia de nada más 2 competencias en las cuales ustedes van a estar midiéndose. Hoy queremos saber en el equipo de quién, cuál es el equipo en el que hay potenciales gladiadores. Increíble lo de Steven en este caso. 40 segundos. Se metió un modo aturbinado ratatá para sumar una campanada más. En este caso, otorgarle la posta a su siguiente compañero. Campanada de Steven para el equipo Omega. Y con esto suman la novena campanada. Esta es la novena campanada que están sumando ellos. Y es momento de las chicas. Hay una diferencia bastante pronunciada. 20 segundos. Justamente al aspirante del equipo amarillo encarando esta competencia descalza. Se viene el conteo regresivo. Atención, esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! A festejar, aspirantes, a festejar que se llevan esos 100 puntos. El equipo Omega, sí, ellos son los que lo lograron. Omega, equipo que tiene la cinta roja en las extremidades para que tengan en cuenta. Increíble lo que acabamos de ver en esta primera competencia, aspirantes, un nivel cast, ambos equipos, y creo que la fanaticada también destacaba esto en las redes sociales, un nivel parejo, con mucha adrenalina, con mucha velocidad, y se nota que ambos equipos están buscando la victoria y, por qué no, lo más importante, asegurar su pase al día viernes.